Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hoş geldiniz, benim adım Karen. Bienvenidos a mi canal Karen Mexicana en Turquía. Conocen, soy Karen, soy mexicana, psicóloga radicando en Estambul, Turquía. Hoy, en mi sección de series turcas, está dedicado a todas las fans de esta talentosa y bella mujer, Hazal Kaya. El público manda y hablaremos de curiosidades y noticias de esta bellísima actriz. Pero antes que nada, si amas Turquía, las series turcas, estás en el canal adecuado. Suscríbete, dale a la campanita para no perderte nuestros en vivos. No te arrepentirás. Hazal Kaya nació en Turquía el 1 de octubre de 1990. Su estatura es de 1,60. Sus padres son abogados y se divorciaron cuando ella tenía 7 años. Su signo zodiacal es Libra. Hazal Kaya tomó clases de ballet desde muy pequeña. Estudió tango durante 10 años y tomó lecciones de violín durante 7 años. En el 2009, para ser actriz, comenzó sus estudios de teatro y artes escénicas en la Universidad de Bilgi de Estambul. Lamentablemente, hace unos años, la actriz Hazal se sintió enferma y los estudios médicos demostraron que sufría de diabetes. Al principio, este diagnóstico fue un shock muy fuerte para la actriz. Se deprimió durante un tiempo. Después inició una dieta estricta y comenzó a practicar deporte para equilibrar su salud. Desde la adolescencia, debido a su belleza, fue convocada a realizar publicidad de comerciales. Pronto se convirtió en la imagen de compañías famosas en todo el mundo como Nescafé y Ritmix, y también representó a marcas turcas populares. A partir de esto, Hazal empezó a estudiar teatro en la famosa Escuela de Teatro de Alga en Estambul y a dar sus primeros pasos como actriz. En 2007 obtuvo su primer papel protagónico en la serie de televisión Yenyo. En el 2009, Hazal Kaya ingresó en la Universidad de Bilgi de Estambul para estudiar dirección y realización de cine. En el 2011 protagonizó su primer gran éxito, El secreto de Feriha, Adini Feriha Koydum, como Feriha, junto a Chatay Ulusoy. Por cierto, si no han visto mi video que tengo sobre este guapo actor, por favor vayan y véanlo, lo voy a dejar en la cajita de descripción y en las pantallas finales. Viajó a Estados Unidos durante todo el año del 2013 para perfeccionarse en la actuación. En el año 2014, el Congreso Internacional de Derechos Humanos le otorgó a Hazal la Medalla de Excelencia para las figuras más influyentes en el mundo en la categoría de arte, música y teatro, junto a otros 38 personajes célebres en ese campo, entre ellos Miley Cyrus, Sandra Bullock. Su vida sentimental de Hazal Kaya ha dado mucho de qué hablar. En el 2009 al 2010 salió con Alper Saldirán, más tarde con Yahid Baha. Su relación duró 2 años. En el 2012 comenzó a salir con Sarp Borçkürk. Su relación terminó en el 2013. Hazal también ha sido vinculada sentimentalmente con Chatay Ulusoy, aunque ambas partes lo han rechazado diciendo que no ha pasado nada entre ellos.
Su última relación romántica es con Ali Atai, un actor, músico y director. Esta pareja salió desde fines del 2013 hasta la fecha, aunque hay rumores constantes de ruptura. Curiosidades. Debido a su baja estatura, en algunas escenas Hazal usa un banco pequeño bajo sus pies. Tiene varios tatuajes en su cuerpo y en el año 2017 sorprendió con un tatuaje en su brazo que representa las reliquias de Harry Potter, libro y película de las que es fanática. A sus 27 años, casi 28, habla varios idiomas, un inglés fluido, un italiano promedio y un alemán en construcción. Hazal Kaya es una gran amante de la cocina y se rumora que tiene un sazón increíble. Desde niña fue toda una artista. Durante su infancia tomó clases de ballet y lecciones de violín. La actriz Hazal Kaya ha firmado con una compañía americana de los Estados Unidos, al parecer para participar en una película de Hollywood. Así que todas sus fans deben de estar muy felices porque pronto la tendremos en la pantalla grande. La prensa rosa de Turquía, este 25 de agosto del 2018, encontró a Hazal Kaya junto a Burak Deniz en un famoso y lujoso mall llamado Surlus Center. En septiembre, algunas notas nos hablan sobre los nuevos capítulos de su último trabajo, Nuestra Historia, en turco Bizim Hikaye. El capítulo 39 fue transmitido este 13 de septiembre del 2018 por la cadena Fox TV Turquía. También este año las revistas de la farándula hablaron constantemente sobre sus cambios drásticos de peso, ya que los paparazzis no se hicieron esperar sacando fotos de ella. Debemos recordar que Hazal Kaya padece de diabetes, causándole desequilibrios metabólicos que actualmente lo sobrelleva favorablemente con una dieta adecuada y ejercicio. De su trayectoria, algunos proyectos más populares. Sila fue su primer papel secundario en el 2006. Amor Prohibido del 2008 al 2010 con gran éxito. Pero su serie más popular y que la llevó a ser conocida por el mundo y sobre todo por Latinoamérica, El Secreto de Feriha del 2011 al 2012. También está el proyecto de serie Maral en el 2015 y su último proyecto Bizim Hikaye, Nuestra Historia. Muy bien, ¿qué personaje te gustó más? No olvides dejar tu comentario si quieres que hable sobre algún actor o serie en específico. Espero que les haya gustado el video, compartan
Y si son parte de algún club de fans de Hazalkaya, compártanlo para que muchas personas lo disfruten como tú. Les dejo mis redes sociales. Si quieren aprender turco, únete al grupo de Facebook Turquía, Aprende Turco, Cultura y Viajes. Mi Facebook personal, Karen Sanz. Mi Facebook página, Onur y Karen Mexicana en Turquía. Instagram, Mexicana en Turquía. Twitter, Mexicana en Turquía. Muchísimas gracias, los adoro. Les mando un beso, les mando un abrazo y nos estamos viendo a la próxima.